¿Qué va a hacer al rato? Vamos a las movies. Como, Vamos. la, como las 8 es a good time. Ya sabes, seguro, sí. Es común escuchar este tipo de frases por migrantes hispanos en Estados Unidos. La mezcla cultural y lingüística de los idiomas español e inglés ha dado como resultado a lo que se conoce como Spanglish. Esa fusión pues nace de una, del reconocimiento de, un, de una comunidad binacional, de una cultura binacional que se encuentra no solamente en algunas de las ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Texas, California, Illinois, sino también de la parte del norte de nuestro país. Muchos especialistas aseguran que este fenómeno idiomático surgió cuando México vendió parte de su territorio a Estados Unidos en 1848, fecha a partir de la cual han surgido más de 6.000 vocablos y expresiones. Desafortunadamente empieza entonces a perder su propia identidad, no porque no se acepte como mexicano, sino que por las condiciones en las que está, la persona empieza a utilizar modismos o empieza a utilizar palabras comunes en la nueva lengua. Se utilizan palabras en inglés, pero adaptadas al español. Por ejemplo, honey, honey, cuquea la comida, ¿sí? Que quiere decir prepara ya la comida. O tengo un baby muy cool. Se estima que de los más de 40 millones de hispanos radicados en la Unión Americana, entre un 60 y un 70% lo hablan de alguna u otra forma. Un ejemplo de ello es José Luis, quien regresó a nuestro estado tras vivir 15 años en New Jersey. Combinaba yo los dos idiomas con mis amigos, luego hablaba yo inglés y sí, luego me salían unas palabras en español porque luego en veces no me las sabía esa palabra en inglés. Así, el Spanglish, un híbrido que en la actualidad se ha convertido en una forma muy peculiar de comunicación entre hispanos en Estados Unidos, pero en el que también se conjugan aspectos muy importantes como la cultura y la identidad de muchas personas.